Eso está muy mal. Yo llevo un montón de años que no voy por lo mismo. Entre las colas que se forman y los golpes y pues la verdad es que preferimos no ir. Porque la verdad es que está muy mal. Necesitan más policías, más seguridad, yo qué sé, más carriles, las puertas con más seguridad, no sé. Porque se agolpa ahí toda la gente, después no puede salir y la verdad es que está mal, muy mal. De migrante, para mí de migrante. ¿Por qué? Porque no lo veo justo, pero es una cosa mía. Me parece denigrante que para pasar la frontera de Marruecos te pegue 2 horas y media esperando. Me parece denigrante. La española rápido, pero aquello con razón del tercer mundo. La seguridad de la frontera me parece regular. Sí, porque se cree que está bien, pero la verdad es que es un problema gordo que tiene la ciudad y que parece que se está evadiendo por momentos. Y cuando nos demos cuenta vamos a estar que ya no va a haber solución de verdad. Así que se ponga las pilas y el que tenga que poner remedio, que ponga un poquito de remedio, porque esto no va mejor, esto siempre va a ir a peor. Pues bueno, a mi parecer no hay mucha seguridad. Mira el caso que pasó ayer y la acumulación de personas que diariamente están ahí esperando a poder pasar. Y mi valoración es que de momento no es segura, se puede mejorar mucho más. Pues no creo que haya seguridad ninguna, no hay. Porque entre los que van, los que vienen, los porteadores, pues no veo yo ninguna, no veo seguridad ninguna, la verdad. Bueno, pues eso depende todo del gobierno, que es el que tiene que poner pie en estas cosas. Nosotros no podemos hacer nada más que lo que estamos haciendo. Pues nada, yo opino eso, que eso tiene que dar un arreglo porque así no podemos seguir de la forma que estamos. Pues ahí está, tiene que arreglarlo. Para el que pasa y para el que está aquí, a que ellos le tienen que dar una solución. Pero dicen que lo van a solucionar, le van a solucionar, pero no sé cuándo. Yo creo que está bien guardada la frontera. Lo que pasa por una vez que pasa una cosa así no quiere decir que no haya seguridad, ¿no? Yo creo que sí que hay seguridad en la frontera. Normal, yo lo veo, una cosita normal. A veces los atascos que hay, ahora por ejemplo con esto de la migración y tal, pues hay muchas colas, llega la cola hasta, yo qué sé, ¿no? Pero vamos, que no veo, ni tengo entendido que pase nada por ahí, ¿no? En la frontera. La seguridad de la frontera lleva así toda la vida. Y desde que se hicieron los almacenes, esos almacenes para llevar los bultos, eso es eso. A base todo de dinero. Y eso es lo que no puede ser. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por parte de unos y de otros. Buenas tardes.